Sean más que bienvenidos a Santiago Bernabéu. Ya saben, pocos estadios imponen tanto como este. Que no nos jubilamos todavía. Aquí tenemos a Paco con bastón y a mí con garrote. Hoy vamos a disfrutar de una norma muy especial. Los goles que se marquen desde fuera del área contarán como dos. Sobre el campo estará el Real Madrid, que tendrá enfrente al Braga. Lo bueno de esta norma es que obliga a los defensores a salir más a cubrir los lanzamientos lejanos. Y eso es positivo porque se generan espacios y más opciones de ataque. Balón dividido y en tierra de nadie. Bloquea bien. Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue. Antonio Rüdiger en la defensa con el comodín David Alaba. Fede Valverde estará junto a Tchouaméni en la media. Al final queda claro, el entrenador ha decidido salir con una sola referencia en punta. Se ve que confía ciegamente en su olfato de gol, Manolo, y que no cree necesario reforzar el ataque. Vale, necesitar apoyo para continuar. ¡Ay, ay, ay! Se le va por encima del larguero. Y supera al defensor. La podía dejar pasar ese balón. El balón queda suelto tras esa entrada. Excelente pase al espacio. Gol, 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 gol. Ha conseguido marcar y aún queda mucho por jugar. Aquí tenemos la repetición del gol. Mira cómo recuperan ese balón presionando al rival sin dejar de respirar. Gran acción en equipo y gran culminación de la jugada. Este tío es un brujo. Espectacular regate, Manolo. Hay córner para el Madrid. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Chuta. Claro que sí. Y marca gol, 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 gol. Pero qué golazo. Lámpara desde su casa y para adentro. Oye, me lo parece a mí, o el becario que lleva el marcador ha puesto un número de más. ¿Cómo que el becario? Que aquí los goles desde fuera del área valen doble, Socenutrio. Y logra salvarla. Chicharito. Buena barrida y el balón queda suelto. Me gusta ese balón en profundidad. Ahí está el portero. Nada de nada. ¡Qué pedazo de regate! Esto es de clase mundial. El Madrid pierde el cuero. Mira hacia arriba el Madrid. Y el portero la para. Lo tira Valverde. Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida. Héctor Moreno. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Buen remate, pero se le ha ido. No le podemos pedir mucho más. Y nada, el partido sigue ajustado. Se zafa del marcaje. Vinicius se la lía al rival. Y sale rozando el travesaño. Escuchen, escuchen, la afición ruge. En los últimos minutos de la primera parte, su equipo va por delante. El partido está siendo muy disputado, pero el Madrid ha tenido más pólvora arriba. Y ese es el detalle que está marcando la diferencia. Por lo demás, hay mucha igualdad. Gutiérrez. Sánchez.
A ver, mira tu reloj, Antonio, ¿cuánto queda? Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido, así que dudo que veamos muchas cosas más. Toda una segunda parte por delante. Paco, esperemos que sean 45 minutos de buen fútbol. Busca ayuda en la jugada. Muy bien el portero haciendo su trabajo. Alaba se equivoca en el envío. Busca el hueco para chutar. Que tiene con comodidad. Un córner de manual. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Prueba el lanzamiento. Bloquea bien. Chicharito. El esférico es para el rival. El guardameta no necesita esforzarse. Vaya Gili Corner. Se queda con la pelota. Buena acción defensiva. ...30 minutos para que esto acabe. Se incorpora. Ataque abortado. Pero el precio de la tarjeta yo creo que es claro. Amarillita. Es que ha sido faltísima. Va envenenada. Directo a la barrera. Este córner puede darle el gol de la tranquilidad. Saca Valverde. La intenta sacar, pero sigue el peligro. ¡Ay, mi madre, qué disparo que se acaba de sacar! Tremendo, pero era casi imposible meterla desde ahí. Sánchez. Vinicius. Y supera al defensor. Ahí está el portero. Nada de nada. El partido se detiene y se va a producir un cambio. No quiere líos, pelotazo. ¡No duda ahí! La bloca. Envío de Camavinga. ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segunda oportunidad! Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Gallardo. Vaya remate, le deja a la altura del Beto. Le ha podido el ansia, han perdido un poquito el norte en esa jugada. Aquí está el cambio, yo lo veía venir. Tiene el cuadro el Madrid. La puede pasar. ¡Codispara! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil era y qué bien la ha parado! La puso Camavinga. Consiguen rechazar el córner. Debería irse fuera por entrar. Con los tacos por delante. Paco no ha medido bien y mira roja. Muy bien sacada esa cartulina. Y deja un buen pufo a su equipo con esa falta y uno menos.
seguridad con las manos, lo ha hecho muy bien. Eso es, nos están desesperando y tal vez metan el gol de la igualada en este ataque, pero vamos prisa que queda poco. ¡Qué parado del cancerbero! En esta recta final del partido, la grada local está haciendo lo que debe, apoyar a su equipo. Si siguen así, conseguirán que su equipo mantenga el resultado y gane en el partido. El portero del Barat da ocasión y mantiene vivo a su equipo. Una parada salvadora. Magnífico saque. No es que le pegara mal, es que le ha pegado rematadamente mal. Parece que le daba una pelota de playa. Ya no queda nada. En dos minutos se cumplen los 90. No ha tocado al rival. Buena recuperación. El portero evita el peligro. Triunfo para el Real Madrid. Pues el resultado podía haber sido otro, ¿por qué no?